son temas comunes, primero que nada, ellos mismos salen a la tierra, además no tienen ni pelo ni pluma, nada, están como desnudos y son tan grandes, o sea, es muy fácil tomarlos. Y todo eso hace que las cosas sean muy, muy complicadas, pero especialmente cuando uno trabaja en los océanos australes, que se enfrenta con condiciones de hielo, de mar picado y con dificultades, se suman las dificultades. Los investigadores han logrado muchas cosas, frente a muchas preguntas, y las dos preguntas principales que se han tratado de contestar con el biologing es ¿hacia dónde van? Y la segunda pregunta es ¿qué hacen ellos? Y en esta presentación quiero darles una mirada breve de qué es lo que se ha hecho en estas dos áreas y explorar nuevos enfoques. Además, me gustaría decir que la escala a la cual se investigan estas conductas es crítico para determinar, primero que nada, el apego. La charla se refiere al tracking o al seguimiento. Vamos a hablar de todo esto desplegado en orcas y técnicas que nos han permitido obtener una gran cantidad de información en comportamientos que antes no conocíamos. El rastreo satelital también ha aumentado muchísimo en las últimas décadas en los misticetos. Y se ha hecho un trabajo reciente en la ballena jorobada, en los océanos australes, con muchas personas participando. Pero permanecen todavía muchos problemas relacionados con el rastreo satelital de los cetáceos. Muchas personas han trabajado en esta pregunta, la duración, aumentar la duración, cuánto tiempo permanece la marcación en el animal. Muchas personas han destinado años en este trabajo para aumentar la duración del marcaje de pocos días a varios meses. La mayoría de estos marcajes son solamente para ubicación, ya es fantástico. Es muy bueno saber hacia dónde van estos animales, es bueno saber la ubicación, pero los datos de rastreo no son lo único. Queremos además saber qué hacen estos animales. Y los datos del rastreo, junto con otras técnicas, se van compilando. Los datos del rastreo pueden ser completados eficientemente con el uso de isótopos estables. Son un ejemplo, no voy a dar los detalles porque creo que Luciano va a hablar mucho más de eso, pero podemos detectar el movimiento entre la Antártica, la Subantártica, las zonas subtropicales, monitoreando los isótopos estables en el tejido de la ballena, como las placas de las barbas, y hay una variación temporal por estación en los animales, y además hay diferencias individuales. Y muchas veces no se pueden detectar mediante la técnica de fotoidentificación, que sí revela bastante, y aquí vamos a ver muchos más ejemplos con las orcas y un monitoreo de movimiento entre las islas Crozet y las islas Kerguelen y las islas Marion. El rastreo satelital, todo el método satelital, puede ser completado con otras técnicas, complementado con otras técnicas. Pero vamos a la primera pregunta, ¿qué hacen? En la parte B, la segunda pregunta, ¿qué hacen? Entender mejor su comportamiento de buceo, de clavado, de alimentación, y entender cuánto éxito tienen cuando se están alimentando, y además la principal pregunta es poder tener un despliegue en poco tiempo con un rango bastante amplio de archivos. Cuando hablo de los loggers o archivos, es porque tenemos que recuperar estos equipos. Se usan muchas técnicas que usan diferentes sistemas, usando loggers en una A,
amplia gama de loggers, distintos tipos de registros, sistemas de registro, que nos dan diferentes informaciones con respecto al perfil de buceo. Pero si queremos tener estos datos, si queremos tenerlos de vuelta, hay que recuperar el sistema de almacenamiento de información, y esto es complejo en los océanos australes. Y ahí Ari va a presentar datos muy interesantes que tiene sobre la ballena jorobada. Pero hay una nueva generación de loggers o dispositivos de almacenamiento de datos, como los que han desarrollado Peter Tiger, Mark Johnson y Jacobson de William Logger. Y estos recolectores de datos, estos sistemas de archivo de datos, de almacenamiento de datos, pueden tener una cantidad de información, tienen hidrófonos, temperatura, manómetros, sensores de luz, sensores de profundidad, y en un periodo de tiempo bastante breve, que es la duración que permanece adherido, que pueden ser horas o días, almacenan una cantidad increíble de datos y información de escala bastante fina. Y de estos datos se pueden obtener todas las curvas de profundidad del animal. Mientras bucea el animal, podemos entender qué hace el animal y qué lo rodea. Ya que tenemos un dispositivo bien equipado. Otra técnica que también se ha utilizado en los cetáceos de gran magnitud es el uso de cámaras como la Cretocam. Y esta información, la cámara, nos puede dar información con respecto a las especies predadoras y todo el comportamiento de alimentación, por ejemplo, toda la actitud de la jorobada mientras se alimenta, y además el comportamiento acuático social del animal. Eso está muy bien, es extremadamente bueno, pero estamos restringidos, como decíamos, a un despliegue de muy breve plazo, a que permanezca poco tiempo el dispositivo en la ballena, y queremos alargar ese tiempo, y tal vez la única manera de hacerlo será trabajar datos satelitales o usar un logger o un marcaje relacionado con datos satelitales que existen para pequeños cetáceos que se mostraron anteriormente en la ballena hoy día en la mañana. Se usaron informaciones resumen sobre su comportamiento de buceo, pero también es importante tener información del ambiente, como el perfil de temperatura en los lugares donde se está moviendo esa ballena, ese cetáceo. Ahora, con respecto a los cetáceos y el océano austral, la transmisión probablemente va a permanecer en modo principal de transmisión. En otros lugares podemos usar GSM y otras cosas, pero es muy poco probable que lo logremos hacer en el océano austral, porque no hay cobertura de GSM, y se puede trabajar en especies como pinípedos, pero es poco probable que se pueda trabajar con grandes cetáceos, ya que están solamente algunos segundos en la superficie mientras respiran, y esto implica restricciones importantes que requieren mensajes breves, que se transmitan mensajes muy breves. Pero con la llegada de otros sistemas como el Yago, vamos a tener muy buena cobertura para el océano austral. Quería darles información sobre este tema. Hemos estado haciéndolo sobre con las focas, con el elefante marino, y aquí tenemos información de ubicación y también información sobre la profundidad que alcanzan, todo el clavado, profundidad de buceo, tiempo de permanencia en el fondo, y lo más interesante es que mientras bucea podemos recolectar todo tipo de información del ambiente, como perfiles de salinidad y de temperatura, para poder transmitir posteriormente esta información. La información hay que reducirla. El perfil de temperatura, que podría ser a 1200 metros, podría reducirse a 12 o 18 puntos de salinidad y presión. Por lo tanto, repito, hay que reducir, procesar los datos para poder transmitirlos. Y este es solo un ejemplo del tipo de información que se puede recolectar. Y además, en las Islas Kerguelen, desde ahí a la Antártica, recolectan temperatura en todo el camino.
Ahora, necesitamos trabajar en el procesamiento de los datos en el embarcado, digamos, sobre la embarcación. No los podemos capturar, no vuelven a la tierra, o muchas veces ellos mueren en el mar y cuando estamos trabajando con los pinípedos. ¿Y qué nos interesa saber por qué mueren? O sea, igual nos interesa transmitir información de comportamiento. Los tags, los marcajes de comportamiento normalmente son muy grandes y el volumen de datos recolectados es demasiado grande para ser procesado a bordo. Por lo tanto, es importante poderlo transmitir vía Argos. No es imposible tener Argos transmitiendo toda esta información. Es necesario encontrar la información relevante, aquella que hay que transmitir para responder a las preguntas científicas que se han planteado. Primero, es necesario entonces definir las preguntas y luego dar prioridades dentro de estas preguntas principales. No les voy a dar mi punto de vista personal con respecto a los tags o marcajes relacionados con datos satelitales. Pero primero vamos a hablar de las prioridades del acelerómetro, que les voy a explicar por qué me parece un punto importante. La ecología de la alimentación se puede analizar usando el acelerómetro en combinación con datos de presión. En los acelerómetros pueden estimar los esfuerzos de natación, los esfuerzos de alimentación, o sea, cuánto le cuesta a nadar al animal, o cuánta energía utiliza el animal en el esfuerzo de natación. Y eso nos da algo de información también en cuanto al éxito en la alimentación, ya sea en la captura cuando está cazando, o si podemos determinar cuántas ingestas está realizando ese cetáceo. Y lo más importante, podemos evaluar el éxito neto de alimentación, pudiendo evaluar en qué está alimentando, de qué se está alimentando. Luego lo van a ver ustedes en un póster de Patrick Miller. Los acelerómetros, el acelerómetro, lo bueno que tiene es que es pequeño y fácil de integrar. Es el acelerómetro 3D. Pero ¿qué lo hace posible? Es el nuevo método de transformada de Fourier rápida, que es un sistema de procesamiento de datos rápido y eficiente. Pero hay varios problemas y es crítico evaluar completamente el tiempo y la energía necesarias para procesar los datos, para desarrollar algoritmos de procesamiento de datos de alta resolución. Y necesitamos la calidad de los conjuntos de datos de alta resolución, como por ejemplo los D-Tags o los Aquison, para conseguir estos conjuntos de datos y procesarlos. O hacer algo de transformación de estos datos dentro del marcaje, dentro del tag. Y además identificar las variables de output más importante cuando se trata de transmitirla. Y este trabajo es clave para un grupo de espacios que presentan las mismas características, para un grupo de especies que presenten las mismas características. Por ejemplo, lo podemos ver en un lobo de mar y en la forma de procesarlo sería lo mismo que procesarlo en otra especie. Además, es difícil controlar la posición del acelerómetro cuando se instala en un cetáceo. Necesitamos corregir los métodos. Estos enfoques se refieren principalmente a cambios en un viaje de alimentación. Y ahí podemos comparar individuos entre uno con otros para analizar su arremetida o su viaje de alimentación. Ahora, una nueva manera de plantearlo para tener la información sobre cetáceos es hacer una búsqueda con pinípedos vivos. El elefante marino, los datos del elefante marino se han recolectado en distintos países y lo vemos cómo se ha recolectado información de esta especie en el Océano Austral.
Kate les mostrará más tarde cómo utilizando disposiciones fijas de hidrófonos podemos identificar las distintas especies de cetáceos como la ballena antártica o la ballena pigmea, y eso nos puede dar la información mediante una disposición de hidrófonos fijos e hidrófonos móviles, con una amplia gama de información, recolectando adicionalmente esta información con chips satelitales, que nos muestran de toda la pista, el camino donde está el animal y el ambiente que está visitando este animal. O sea, poniéndole un acelerómetro aquí en la cabeza, se puede detectar eventos pre-captura, detectando los movimientos de este lobo marino cuando lleva a cabo su evento de caza. Ahora, al hacerlo, mostramos también profundidades, o sea, profundizaciones o buceos muy especiales, que son a baja velocidad, donde no hay ruido de flujo en el hidrófono durante esta experiencia. Les quiero presentar una información de un elefante marino en este tipo de buceo, tipo deriva, el buceo en deriva, que se va como a la deriva sin producir ruidos. Y durante esta sesión, escuchando, podemos detectar cuántas ballenas, cuántos llamados de cetáceo se produjeron alrededor de este buceo del elefante marino. Y además podemos entender la distancia a la cual se emite el sonido, a qué distancia de ese elefante marino se produce la vocalización de la ballena o del cetáceo. Este es en el fondo un muestreo móvil en complemento con los hidrófonos fijos e instalados. Como digo, hemos desplegado dos de estos Acuson, los pudimos recuperar y ahora estamos analizando los primeros conjuntos de datos que han recolectado estos animales. Además, podemos evaluar la disposición de los predadores, evaluar el riesgo de predación de acuerdo a la ubicación donde se está alimentando este elefante marino. Y de estos tag acústicos podemos además estimar las olas, la precipitación y otras preguntas ecológicas también que son relevantes para los cetáceos. Podemos analizar si los elefantes marinos están usando pistas acústicas para ubicar su presa. Y también preguntarnos si están usando el curso de las ballenas para ubicar áreas productivas del océano y si modifican sus pistas de natación dirigidos por las ballenas. Y con eso, tal vez perdemos algo de información con respecto a la relación trófica, porque los predadores pueden usar la información de sobrepredadores para ser más eficientes en la localización de las zonas de predación. Bueno, para concluir quisiera decirles que es necesario tener un esfuerzo colaborativo entre los investigadores de los cetáceos, los diseñadores de software, los desarrolladores de equipos para crear estas nuevas tecnologías de tags relacionados con satélites. Es necesario determinar y plantear las preguntas necesarias. No vamos a poder responder todas las preguntas. Es necesario definir las prioridades inmediatas. Y como digo, el desarrollo del procesamiento de datos puede requerir adaptarse a las especies o grupos de especies de interés. Y es muy importante tener en mente que para responder estas preguntas o desarrollarlas, es necesario hacerlo con un enfoque interdisciplinario. La historia puede venir de la combinación del biologging, herramientas de biologging y el uso de isótopos estables, fotoidentificación y estudios acústicos. Muchas gracias por su atención. Hoy día en la tarde podemos contestar preguntas cuando haya tiempo para ello. Muchas gracias.